Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mis apreciados maestrandos. Continuando con el desarrollo del curso, ahora vamos a ver el caso de esta platea, pero ya con cargas distribuidas. Vamos primeramente a ver las resultantes. Esta va a tener una resultante que va a estar en el propio centro, que sería 3.000 por 4, 12.000. Acá también 3.000 por 4, 12.000. 3.000 por 3, 9.000. 3.000 por 5, 15.000. Acá, un medio de 3 por 2.500. 2.500 por 3, 7.500 entre 2, 3.750. Acá vamos a hacer una carga distribuida, uniforme. Su resultante sería 2.000 por 4, 8.000. Y un sector triangular que sería un medio de 2.500 por 4. 2.500 por 4 son 10.000 entre 2, 5.000. Así quedaría nuestro sistema como cargas resultantes, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos todas ellas, lo primero que vamos a realizar es determinar el valor de la resultante. La resultante viene a ser la suma de todas ellas. Tenemos acá mil quinientos, 12.000 dos veces, 9.000, 15.000, 3.750. 8.000, 5.000. De esta manera, sumado se obtiene 66.250 newtons. Y va hacia abajo. Ahora, ¿dónde se va a encontrar la resultante? Vemos mayor condensación de cargas y vamos a determinarlo, porque no podríamos decir automáticamente dónde está la carga más grande. Sabemos que 24.000 tenemos acá, 24.000, 9.000, 33.000, y acá 34.500. Si es al otro lado, 15.000 y 8.000, 23.000 más 5, 28.000. 30.750. Entonces la carga va a estar hacia atrás. Hacia atrás va a estar la resultante. Pero debemos determinarlo. Debemos determinar. Entonces, la distribución de las cargas
eje Y, eje Z. Vamos a dejarle sin unidad para que sea número entero nada más. Doce mil, vamos acotando ya las distancias. Está en el propio centro, 2 metros, 2 metros. Acá tenemos 9000. Acá también vamos acotando distancias. Es en el propio centro, metro y medio. Metro y medio. Y acá 15.000. También está en el propio centro. Y hacia acá está 2 metros. En este mismo punto está la carga de 8.000. Y más acá está 5.000. 5.000 está a 1/3 de 4, que sería 1.33. Acá 0.67 metros. Y nos faltaría la carga triangular acá. De 3.750. Que está a 1/3 y 2/3. Ahí tenemos todas las cargas. Ahora la resultante. Como podemos apreciar, la resultante debería estar por acá. Entonces tengo una coordenada en X y una coordenada en Y. Ahí está. Ahora sí puedo aplicar teorema de Bariñón. Ya más o menos he visto cómo se tiene que proyectar, entonces creo que ya no sería tan importante volver a colocarlo, pero de todas maneras, vamos a hacer para XZ, ya, XZ. El momento respecto a X de la resultante es igual a la suma de los momentos respecto a X de las fuerzas. Y. Entonces acá tengo y acá tengo 10.500.
9.000 más 1.500. X, Y, perdón. Y acotando acá. Dos metros y cuatro metros. Perdón, estoy proyectándolo. Un momentito. Estamos proyectando al otro eje. En YZ tengo acá toda la carga. La carga sería 8.000, 5.000 y 1.500. Tendríamos en total 13.000, 14.500. Tres mil setecientos cincuenta mirando frontalmente, pues, ¿no? Y es Z. Y estaba mirando hacia el otro lado. Entonces acá tenemos los 3.750 que veo y los 13.000, 14.500. Distancia, un metro. Distancia, 3 metros. Luego acá veo 12.000. Luego a la distancia de 1.5 metros. Veo lo siguiente. 15.000 y 9.000. 24.000. Y 12.000. Uno punto cinco metros, 3 metros. La resultante ahí está. Ahora sí. Será menos la resultante 66.250 y menos 24.000 por 1.5. 12.000 por 3, luego más 3.750 por 1, 14.500 por 3. Luego voy a efectuar mi cálculo.
el resultado 0.373 metros para la coordenada en X. Hacemos momento respecto a Y de la resultante. Y ahora será XZ. Voy a observar una carga de 3.750 la carga de 8.000 y 15.000, 23.000. La carga de 5.000 5.000 está a una distancia de 1.33 metros. A la distancia de 2 metros está 23.000, 15.000 más 8. Y 3.750 a la distancia de 4 metros. En la otra dirección tenemos 24.000 en el centro. Y 10.500 al final. La coordenada de la resultante esto es la mitad dos metros y 4 metros. Entonces tendríamos menos 66.250 por X igual a menos 24.000 por 2 menos 10.500 por 4 más 5.000 por 1.33 más 23.000 por 2 y 3.750 por 4.
de donde voy a obtener el valor de x de 0.337 metros. Entonces salió en ese lugar, en ese sector, en pocas palabras, con coordenadas negativas en x, positiva en y, ¿no? Pero la ubicación es la que está en el gráfico con color rojo. Quisiera saber, por favor, si estuvo entendible el problema. Buenas tardes, ingeniero. Sí, estuvo entendible el problema, pero una pregunta, Inge. Sí. Mire, veo que usted la resultante lo coloca ahí, pues, ¿no? Con un X y un Y, ¿no? A Sí. ese punto. Por ¿Necesariamente tiene que ir la resultante ahí o...? no, usted la puede colocar en el lugar positivo, ¿no? Puede colocarlo en un lugar positivo por decirle, usted dice, bueno, mi resultante va a estar acá. X positivo, Y positivo. El resultado de X le va a salir negativo y el resultado de Y sí le va a salir positivo. Y con eso ya entiende dónde va a estar ubicado al final, ¿correcto? Sí, ¿Alguna otra entendí. pregunta que tuviesen, por favor? Voy a grabar. Este ya sería el problema 5. Como tal. Muy bien. Todos ustedes tienen el drive del curso y les compartí el día de hoy en la mañana también y ahorita en la tarde les he vuelto a compartir. Quisiera saber si ya pueden visualizar el problema número 5 dentro del drive. Si lo pudiesen descargar, el problema que acabo de resolver. Sí, ya se cargó, profesor. Ya, Está. correcto, Sí, correcto. gracias. Perfecto. Entonces ya está. Muy bien. Teniendo ya esto, ahora vamos a pasar a un nuevo tipo de problema. Ahora les comparto. Y este será la problema 6, sería, ¿no? ¿Me confirman? ¿Se logra visualizar? Sí, se ve. Sí, ingeniero, se visualiza. Perfecto, muy bien. Me agrada mucho que estén ahí prendidos de la clase. Eso es muy positivo. Pues bien, en este problema me piden determinar la abscisa de las coordenadas del centro de presión del conjunto de cargas. Si la abscisa es de 1.073, me piden determinar A. ¿Cuánto vale A? Este valor me están pidiendo. Acá van a aplicar algo muy práctico. Miren, este ya es carga de
superficie, ¿verdad? Porque ya está newton sobre metro cuadrado. Significa que todo el sector está cargado, todo el área. Es como una capacidad portante, pero en sentido opuesto, ¿no? Presión hacia abajo. La capacidad portante es presión hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos acá toda la carga distribuida en el área. Es importante aprender esto porque cuando yo tenga, por decir, centro de presión con centro de la acción de una losa, no siempre va a ser rectangular, va a tener alguna forma distinta. Entonces, en esta losa de cimentación, me serviría, yo tengo mi capacidad portante, veo dónde va a estar el centro de presión de la capacidad portante y el centro de acción de la carga. Si este centro de acción de la carga con el centro de presión de la capacidad portante están en un buen, en el mismo lugar, me garantiza que voy a obtener esfuerzos uniformes y asentamiento también uniforme, del mismo orden. Pero si no, no voy a conseguir lo que yo deseo. Entonces, en este caso tenemos esta carga de superficie. Para esta carga de superficie yo voy a utilizar esta relación. Les voy a dar. Para este sector semicircular, su centro de gravedad, si este es mi radio, esta ubicación es 4R sobre 3pi. 4R sobre 3pi. Es mi radio, ¿no? Que es la que voy a utilizar para este sector de abajo, ¿correcto? ¿Qué he hecho yo para encontrar la resultante cuando ha sido una carga en una línea? Para encontrar la resultante en esa carga sobre una línea, lo que hice es multiplicar por la longitud, ¿verdad? Eso es lo que yo hice para encontrar su resultante y estaba en el propio centro. Ahora, para encontrar esta resultante, voy a multiplicar por el área, por el área. Tener en cuenta la carga triangular. Distribuida, no, miren que todo es carga en área. Ahí está, la carga es por área. Todo, incluido este sector. No crean que es carga de triángulo. No, es carga triangular en el área. Carga triangular en el área. Ahí lo indica la unidad de medida. Por lo tanto, también debo de saber dónde va a estar ubicado como resultante y luego aplico Variñón como ya lo conozco. Perfecto. Está claro, mis apreciados maestrandos. Está claro. Sí, ingeniero. No le escuché por la señal, creo que está un poco débil, pero está claro, Luis Alberto. El 1.073 es la coordenada en la dirección Y, a eso o en la dirección X, no voy a comprender ese valor. Para eso está el nombre de la... X ordenada. X. Traten de hacer. Abscisas y ordenadas. ¿Sí? Ah, ya, sí. Ya. Tomen una captura de pantalla para que lo resuelva más rápido, ¿sí? Entonces ahora nos está indicando que debemos determinar el valor de A. Primeramente calculamos las resultantes de las cargas de superficie. Entonces empezamos. Primeramente vamos a calcular la carga triangular.
para esa carga triangular, su resultante será igual a 1/2. El valor de la carga, que es 3000, por el área, que es base A, y 1,5 en la otra dirección. A. Luego la carga en el sector rectangular resultante 2 será igual a 3000 por 2 por 1, 5. Luego, la carga semicircular será mi resultante 3. Que es 3000 pi r cuadrado sobre 2. R vale 1. Sobre 2. 4712.39. Entonces la resultante total es 2250 A más 9000 y 4712.39. 2250 A más 13712.39, y lógicamente que va hacia abajo. Luego esquematizando para el teorema de Varignon, vamos a tener
Y acá vamos a tener sus resultantes. Resultante 1. A una distancia a tercios y acá cero 75 metros. La otra carga nueve mil y la carga 4712.39. Cero punto cuatro veinticuatro. La resultante nos dice que está a 1.073 metros. Por lo tanto, el momento respecto a Y de la resultante es igual a la suma de los momentos respecto a Y de las fuerzas. Vamos a tener 2.250 A más 13.712.39 por 1.073, ya no lo proyectamos porque ya sabemos, eso será igual a 2.250 por 0.75 9.000 también por 0.75 y 4.000 712.39 por toda esta distancia. Esta distancia en total, toda esta es 1.5 más 0.429, 1.924. De esta manera, A es 1.518 metros, ¿no? Pues bien, quisiera saber si se entendió el proceso, por favor. ¿Me pueden confirmar?
Me alegro. ¿Se entendió? Por favor, ¿me confirman? Correcto. Una consulta. Sí. Mire, dicen los, bueno, la teorema de Karim, ¿no? Dice 2250 más 13712.39 por la distancia, ¿verdad? ¿Esas son las de las reacciones? Porque no me queda muy claro esa parte de ahí. 2250. No se multiplicaría por la distancia de esa reacción, que sería 2250 A más 13712.39 es el valor de la resultante, ¿no? Esto lo multiplico por la distancia, que es 1.073, ¿correcto? De la resultante, ¿no? Sí. La resultante es la resultante, ¿ya? Correcto. Muy bien. Grabamos entonces. Y ahora me van a confirmar porque voy a colgar en el aula virtual. Primero no, me voy a ir a la pizarra. El problema 6, me confirman si ya está en pizarra. Quiero una consulta. Sí. Esto, el mecanismo que estamos aprendiendo el ejercicio es con el teorema, ¿no? Que acabamos de terminar. Y al margen de ese mecanismo, también hay otro artificio que se pueda desarrollar ese ejemplo, o algún programa también. Bueno, si uno desea utilizar el programa, también usted aplica las cargas y ve dónde está donde existe el mayor esfuerzo y ahí es donde va a estar el centro de presión, ¿no? Pero este tipo de problemas no es tanto con artificios, sino es más que todo el entendimiento del proceso de cálculo para que uno pueda entender el funcionamiento del centro de presión y cuando yo tenga una losa mucho más grande con distintas cargas actuantes, pueda en un cálculo manual simple comprobar que realmente lo que he hecho con el programa está bien o está mal, ¿no? Porque yo puedo usar el programa, pero si el programa, yo cometí un error X, el programa jamás me va a detectar ese error. Entonces la interpretación va a ser demasiado importante, ¿no? El curso, como ustedes saben, se llama mecánica estructural, no tiene absolutamente nada que ver con computador. Solamente tiene que ver con todo el estudio de lo que corresponde a la mecánica estructural, que tiene que ver con la parte del análisis convencional, el análisis matricial, estático, dinámico, ¿correcto? Está bien, está bien. Perfecto, muy bien. Me confirman, por favor, si dentro de las, ya pueden ver las diapositivas de cargas distribuidas, por favor. ¿Me confirman? Quisiera que me confirmen, por favor. Sí, en el aula. Sí, ingeniero, se nota. Ya se puede. Excelente, excelente. Entonces, ya tenemos cargas distribuidas. Muy bien. Ahora, nos vamos a tomar unos 15 minutos para el receso, como siempre, ¿ya? Descansen, por favor. Ahora vamos a ingresar a un tema importante, que son los métodos clásicos y matricial. Ustedes ya llevaron un curso previo de análisis matricial, si es que podemos conversar tranquilamente. Vamos a ver el primer caso, que corresponde a barra escalonada. El método clásico
Primeramente vamos a ver el método clásico y luego la parte matricial. En el método clásico, siempre sabemos pues que hay en barras en tracción y compresión a la que nos estamos refiriendo. Cuando una fuerza va en tracción, lógicamente que genera un alargamiento, y cuando una fuerza va en compresión, lo que genera es un acortamiento. Cuando queremos determinar el esfuerzo, nos referimos al esfuerzo normal, que es la carga aplicada en una unidad de área. La unidad de medida, si trabajamos en el sistema internacional, es en pascales. Como múltiplos tenemos el kilopascal, el megapascal o el gigapascal. Y cuando estamos hablando de unidad de medida en el sistema técnico, estaríamos hablando que el esfuerzo está dado en kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Respecto al alargamiento o acortamiento, será igual a la suma de las fuerzas axiales en cada tramo para la barra escalonada por la longitud de cada tramo sobre su módulo de elasticidad y su área. Eso lo conocemos ya desde los conceptos de la resistencia de materiales. Por ejemplo, en este caso, nos piden graficar los diagramas de fuerza axial o normal, el esfuerzo normal y determinar el alargamiento total de toda esta barra escalonada. Considerando como módulo de elasticidad del aluminio 0.7 por 10 a la quinta megapascales, el módulo de elasticidad del cobre de 10 a la quinta megapascales y el módulo de elasticidad del acero de 2 por 10 a la quinta megapascales. Tenemos ahí las cargas actuantes de 10 kilonewtons, 20 kilonewtons, 30 kilonewtons. Las áreas de las barras de 1 centímetro cuadrado, 3 centímetros cuadrados, 4 centímetros cuadrados. Y la longitud de 1 metro en cada tramo. Entonces vamos a recordar cómo se hace con el esquema convencional. El método clásico. Para el método clásico, nosotros realizamos de la siguiente manera. Vamos a ponerle problema número 7. Acá me piden diagrama de fuerza axial o normal. Voy a mi barra y observo que esta primera fuerza está traccionando 10 en todo este bloque de acá. Luego, cuando ya voy a este punto, iniciar la otra barra, me doy cuenta que se va a sumar con esta otra carga. Significa 10 más 20, 30. Llego hasta este punto y veo que aparece una nueva carga de 30. Se suma hasta llegar a 60. Se supone que acá existe una reacción que es de 60, ¿no? Ahí está. Y me salió todo en tracción porque eso es lo que está ejerciendo cada una de estas fuerzas sobre la barra. Este diagrama es el diagrama de fuerza axial y está dado en kilonewtons. También me piden el diagrama, ya hice mi diagrama de fuerza axial, me piden el diagrama de esfuerzo normal.
acabo de recordar que el esfuerzo viene a ser la carga como resultante aplicada en la unidad de área. Entonces voy a ir tramo por tramo. Voy al aluminio. ¿Cuánto es el esfuerzo para el aluminio? El esfuerzo para el aluminio será su axial en el sector del aluminio sobre el área del aluminio. Acá veo que tengo 10 kilonewtons sobre su área, un centímetro al cuadrado. Y ya lo estoy pasando a pascales. Sería 100 por 10 a la sexta pascales, o simplemente 100 megapascales. Luego voy a ver el caso del cobre. Será la axial del cobre sobre el área del cobre. En ese sentido, la axial del cobre vale 30 y el área vale 3. Sería 30 por 10 al cubo sobre el área que vale 3 por 10 a la menos 4. Ahora tengo 100 megapascales. Y por último, me queda el sector del acero. Que es la axial del acero sobre el área del acero. Esta axial del acero en este caso vale 60. Y el área es 4. Significa 150 megapascales. Entonces, ahora sí grafico. Y llega hasta 150. Y siempre signo positivo, esfuerzo de tracción. Mi esfuerzo en megapascales. Luego me pide el alargamiento, porque todas son barras en tracción. Alargamiento total. O absoluto de toda la el sistema, y voy a tener, me han dado la fórmula que para el caso del alargamiento delta es la suma del axial por la longitud sobre módulo de elasticidad y área. Entonces mi alargamiento será mi axial para el aluminio, longitud del aluminio, E del aluminio, área del aluminio. Siguiente. Axial para el cobre,
longitud del cobre, E del cobre, A del cobre. Siguiente, axial para el acero, longitud del acero, E del acero, A del acero. Inicio con el aluminio. El aluminio es 10 por 10 al cubo. Su longitud 1 metro. Módulo de elasticidad del aluminio. Me dice 0.7 por 10 a la quinta. Y todavía tengo que multiplicar por 10 a la sexta. 10 a la quinta, 10 a la sexta. Y el área del aluminio. El área del aluminio es de 1 cm². 10 a la menos 4. Terminé con el aluminio. Paso al cobre. La axial del cobre, 30. Longitud 1. E del cobre, 10 a la quinta megapascales. Y su área, 3 cm². Y por último, el acero, que es de 60. Dos por 10 a la quinta. Por 10 a la sexta. Y su área de 4 cm². El resultado de todo este cálculo es 3.178 por 10 a la menos 3 metros o 3.178 milímetros. Esa es mi respuesta. Quisiera saber, por favor, si estuvo entendible la parte del método clásico. ¿Me confirman, por favor? ¿Estuvo entendible? Sí, correcto. Sí, estuvo claro. Muy bien. Sí, sí. Ahora, voy a subirles al Drive para que ustedes tengan las fórmulas por favor me confirman si las diapositivas ya ustedes pueden ver la barra escalonada se puso. Ya está la barra escalonada. Excelente, excelente. Muy bien. Y en pizarra ya está el problema 7 también. Si fuesen tan amables de confirmar. ¿Verdad? Sí, se visualiza. Correcto, correcto. Entonces ya tenemos los materiales ahí. Vamos ahora
a ver el comparativo con la parte matricial. Para una barra en tracción o compresión, barra prismática o barra escalonada, voy a tener que construir la matriz para cada elemento. Pero previo a ello tengo que entender los grados de libertad. Ahí tenemos la matriz de cada elemento. Quisiera, por favor, que lo tengan ustedes a la mano, ya que tienen las diapositivas. En esta matriz aparece E, que es el módulo de elasticidad, A, que es el área, L, que es la longitud de cada tramo de la barra. Construyo mi matriz. Tenemos la ecuación matricial de la matriz del vector fuerzas igual a la matriz de rigidez ensamblada por la matriz de desplazamientos. Matriz del vector fuerzas igual matriz de rigidez ensamblada. Esta rigidez ensamblada dependerá de los grados de libertad. Si yo tengo 3 grados de libertad, tendré una matriz de 3 por 3. Si tengo 10 grados de libertad, tendré una matriz de 10 por 10. Dependiendo del número de grados de libertad, voy a tener la matriz que le corresponde. Y mi matriz de desplazamiento. Esta matriz de desplazamientos es la que me interesa. Entonces, despejando mi matriz de desplazamiento, será la inversa de la matriz de rigidez por la matriz del vector fuerza. Yo ya tengo todo en mi esquema cómo es que yo voy a realizar mi problema. Entonces voy a ir a este problema, que es el mismo problema que acabo de realizarlo, pero solamente se ha graficado en forma horizontal, nada más. Entonces voy a resolver el mismo problema y tiene que tener la misma respuesta, ¿verdad? Entonces vamos todos a una nueva pizarra. Ahora les voy a compartir y vamos a hacerlo en forma matricial. El mismo problema. Ahí se logra observar, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Dije. Correcto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es determinar mis grados de libertad. Lo voy a colocar como problema 8. Y ahora sí, voy a, primero, grados de libertad. Grados de libertad. Para los grados de libertad, voy a hacer lo siguiente. Se van a ir moviendo de un lado hacia el otro. Entonces, ahí está. ¿Cuántos grados de libertad va a tener? Esta es una primera barra. Tiene una deformación, porque todas están en tracción y compresión, deformación axial. 1. Esta es una segunda barra, deformación 2. Y esta es una tercera barra, deformación 3. Entonces tengo 3 grados de libertad.
Si tengo 3 grados de libertad, consecuentemente voy a tener una matriz de 3 por 3. Eso yo ya lo conozco. Mi matriz de rigidez va a ser de 3 por 3. Luego, como tenemos módulos de elasticidad distintos, al final estos módulos de elasticidad yo los puedo considerar ya cuando voy a calcular los desplazamientos. Voy a llevarlos todo en función de un E. Asumimos un E igual a 10 a la quinta megapascales. Entonces, para el aluminio, me dicen que es de 0.7 por 10 a la quinta. Para el cobre es 10 a la quinta, por lo tanto es E. Y para el acero es 2 por 10 a la quinta, significa 2 veces E. Ya está. Luego voy a elaborar mi matriz para cada barra. Empezaré pues con la barra de acero. Para el caso del acero, es el elemento 3, que está como área 3, elemento 3. Ya tengo la matriz, si ustedes se acuerdan, acabamos de ver en las diapositivas esta matriz. Esa la voy a tener que considerar. Entonces, para la matriz de cada elemento, voy a utilizar esta fórmula. E inicio con el acero. Dice E. El acero es 2E. Dice área sobre longitud. Área del acero es 4 centímetros al cuadrado, longitud de 1 metro, 4 por 10 a la menos 4.
4 por 10 a la menos 4, menos 4 por 10 a la menos 4, menos 4 por 10 a la menos 4, y 4 por 10 a la menos 4. Ya lo tengo. ¿Entre qué y qué es? Acá, esto no tiene ningún grado de libertad desempotrado, por lo tanto es cero. ¿El acero entre qué y qué es? Entre 0 y 1. Coloco acá 0, 1, 0, 1. Y esto es igual. E 8 por 10 a la menos 4, menos 8 por 10 a la menos 4, he introducido 2 nada más, menos 8 por 10 a la menos 4, y 8 por 10 a la menos 4. 0, 1, 0, 1. Luego pasaré al cobre. Cobre. Para el cobre, el módulo de elasticidad es E, el área 3, longitud 1, 3 por 10 a la menos 4. Uno, dos, uno, dos. Se ha concluido. Ahora pasaré al siguiente, que es el aluminio, el último. El aluminio. El aluminio me dice que es de 0.7 por 10 a la quinta, 0.7E. El área es de 1 centímetro cuadrado, longitud 1, 10 a la menos 4, nada más. Entre los elementos, miramos 2 y 3. 2, 3, 2, 3. E. Cero punto 7 por 10 a la menos 4. Menos 0.7 por 10 a la menos 4. Menos 0.7 por 10 a la menos 4. Y 0.7 por 10 a la menos 4. Es entre 2 y 3. 2 y 3. Ahora debemos de ensamblar la matriz. Paso siguiente, vamos
a la matriz ensamblada. Matriz ensamblada. Para la matriz ensamblada, empezamos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, uno. Empezamos con uno, uno. Acá encuentro uno, uno. Uno, uno, mejor dicho, en el final. Y acá también hay uno, uno. No hay más. Significa 8 más 3, 11. Por 10 a la menos 4. Dos, uno. Voy a dos, uno. Dos, uno. Solo encuentro acá. Menos 3 por 10 a la menos 4. Tres, uno. No existe tres, uno. Continúo. 1, 2. 1, 2. Menos 3 por 10 a la menos 4. Dos, dos. Dos, dos. Dos. Y dos, dos. 3.7 por 10 a la menos 4. Tres, dos. Tres, dos. Está acá. Menos 0.7 por 10 a la menos 4. Uno, tres. No existe, no hay una comunicación entre uno con tres. 2, 3 sí existe. 2, 3 menos 0.7 por 10 a la menos 4 y 3, 3. ...0.7 por 10 a la menos 4. He construido mi matriz ensamblada. Ahora el vector fuerza. Mi vector fuerza... Mi vector fuerza... Observo. En uno, ¿quién está? En uno está 30. En dos, 20. 20. En tres, 10. Está en kilonewton, lo paso a newtons. Mi vector fuerza será
30.000, 20.000, 10.000. Ya lo vi que es 1, 2, 3 y todo está dado en newtons. Luego viene la ecuación matricial. Esta ecuación matricial ya me la habían dado. Y es la de acá. Entonces, acá tengo mi ecuación matricial. Vector fuerza, que ya lo tengo, que es 30.000, 20.000 y 10.000. Matriz de rigidez, que ya la tengo, está ensamblada, 1, 2, 3, E, 11 por 10 a la menos 4, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. Transcribo. Y esto tiene que estar multiplicado por los desplazamientos. 1, 2, 3. De ahí voy a elaborar mi matriz de desplazamientos. Simplemente voy a despejar, ¿no? Esta matriz de desplazamientos también ya me lo han dado en la de acá. Con esa matriz voy a tener que trabajar. Entonces sería, para acá sí ya tengo que ingresar el valor del módulo de elasticidad, porque ya no puede seguir como E. Ya sé que es 10 a la quinta, pero es megapascales. Lo voy a pasar a pascales. Reemplazamos entonces acá.
10 a la onceava pascales. Reemplazo 10 a la onceava pascales. Y voy a tener delta 1, delta 2, delta 3. La inversa de la rigidez. ¿Qué va a pasar con la rigidez? Acá tengo mi matriz de rigidez. El E lo estoy ingresando. Entonces será 11 por 10 elevado a la séptima. ¿Por qué? Porque este E es 10 a la 11 por 10 a la menos 4 es 10 a la 7. Simplemente eso. Voy a ingresar los exponentes. 11 por 10 a la 7 menos 3 por 10 a la 7, 0, menos 3 por 10 a la 7, 3.7 por 10 a la 7, menos 0.7 por 10 a la 7. 0 menos 0.7 por 10 a la 7. 0.7 por 10 a la 7. Su inversa, dice. Y voy a multiplicar por el vector fuerza, que recuerdo que es 30.000, 20.000, 10.000. Opero con cualquier programa de análisis matricial y voy a obtener 3 sobre 4.000, 7 sobre 4.000, 89 sobre 28.000. Esto en metros. Paso a milímetros. 0.75. 1.75. 3.178. Entonces, ¿qué respuesta es? El alargamiento al final de la barra 1, de esta al final, o en pocas palabras, vamos a esquematizarlo. Entonces, de mi barra 1, como se está alargando, ahí está la siguiente. Y la siguiente. ¿Cómo interpreto mis respuestas? Mi respuesta es bastante clara. Este alargamiento acá en este sector es 0.75 milímetros. Este de acá, 1.75 milímetros. Y acá al final, 3.178 milímetros. Ahí tenemos. Entonces, ¿cuál es el alargamiento total? El final, pues 3.178. No es la suma de los tres, de ninguna manera.
el final. Quisiera saber, por favor, si estuvo entendible el problema. ¿Me pueden responder, por favor? Sí, ingeniero, está muy entendido. Excelente, excelente. Muy bien.